Está con todos ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. El radio show es Stone Cold Radio Show, transmitiendo desde nuestra casa, desde nuestro hogar, Crispeta Galería. El canal es Teleafro. Yo soy Javier Rodríguez y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este radio show. Un especial agradecimiento a nuestro equipo que está detrás del Control Máster, detrás de las cámaras. Y obviamente un agradecimiento muy especial a nuestro invitado, Dere Piña, el señor Diego Alejandro Rodríguez Piña, bienvenido. Javier, eh, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de, de la historia y del por qué este jovencito que está a mi izquierda es nuestro invitado. Bueno, para las personas que... Mmm, que ya lo tienen en el radar, que, que lo conocen y para los que no lo conocen déjenme comentarles que Diego Alejandro eh, fue el director, o, o no no fue, es el director todavía de Metal a la Carta sí, sí, porque sí. todavía están en el en el aire, ¿no? aún existe, pues estamos como un website, uh -huh. duramos muchos años eh, siendo emisora online, pero pues por, ya, por cuestiones de logística, por, por decirlo así Estamos únicamente como un website, obviamente, de contenido relacionado con rock y metal. Bueno, siempre la, la pues estas entrevistas tienen un, un origen y un orden que primero empieza con ese momento histórico en el cual nuestros invitados se enamoran del rock o del metal. En este caso, Diego, hablemos del momento histórico, si se acuerda el, el, el año. Y si se acuerda de la canción y la banda que hizo Click, que hizo que se enamorara del rock. Del rock como tal, yo estaba muy pequeño porque yo fui niño criado así en los años 80. Tenía primos que en esa época tenían entre 20 y 30 años. Entonces fue como mucha la influencia del boom del rock en español. La, la primera canción que me acuerdo haber escuchado, inclusive estando en la cuna, uh -huh. fue es que soy un animal animal de los toreros muertos los toreros muertos gran banda que, que tenía muchos colores musicales había metido rock había metido jazz, sí, jazz y pop sí. bueno era un era una roquestra. sí lo relacionamos mucho con el escape pero no Tendría nada que ver, sería como, como algo así, como aquí en Colombia, las 1280 almas. Por ahí, por fusión ese de nombre. ritmos tropicales de distintas partes. Incluso la canción, esta, uh, Mi agüita amarilla, si uno se pone a escucharla con detenimiento, tiene una base de jazz bastante fuerte, ¿no? Y, y es que soy un animal también. Sí, no, inclusive Alfredo Gutiérrez, el, el acordeonero, la el, el interpretó. Pablo Carbonell, mm -hmm. el vocalista de Toreros Muertos, la escuchó y le gustó. Ve ese detalle, Le gustó esa versión. ¿no? Ese detalle no lo sabía. <laughs> Aprendamos un poco. Aprendo, bueno, sí. y hablando de esos detalles que son el todo en, en, en la cultura, en el ámbito del rock, eh, les quiero comentar que hay un capítulo bastante especial en la actualidad eh, con, con Diego Alejandro. Y es un canal dedicado a las historias de propiedad intelectual. De propiedad intelectual, se llama de Piña Historias de Propiedad Intelectual. Ahí todos esos detallitos están consignados, ¿no? Los momentos históricos de, de, de las piezas a tratar. Pero no solamente se habla de rock, también se habla de, de la industria del turismo, ¿no? Industrias creativas, uh -huh. todo lo que son industrias creativas. Eh, en sí, aunque no me quieran cancelar mucho, que yo también hablo de cosas de derecho comercial, pero pues mi. Digámoslo así: que mi enfoque es hacia las industrias creativas. Entonces, digamos que si en algún momento hubo alguna controversia en una película o en algo relacionado con los cómics eh, que tienen que ver con propiedad intelectual, obviamente, pues yo busco esa historia y, y la llevo a mi programa, o bueno, a mis videos como uh -huh. tal. Entonces es, es lo que yo he venido haciendo hace cuatro años, básicamente, y hemos tocado cosas interesantes sobre música, eh, cine, televisión, eh, y ha sido algo bastante, para mí ha sido muy gratificante lo que estamos haciendo y lo que se ha logrado, sobre todo porque como que le despeja uno a esa gente, eh, perdón, le despeja uno dudas a, la, a las personas. Y inclusive le ha servido Para personas que suben contenidos a YouTube Como yo también lo hago Bueno, importantísimo ¿En dónde lo podemos visitar? Denos esas coordenadas Sí, es el canal de Ere Piña eh, en, en YouTube eh, Ahí aparece la foto mía uh -huh. Y ya la actualicé <laughs> Y no es fácil Sí, porque pues es, como tal, buscan y aparece el doctor Piña, que es un médico esteticista y un poco, pero pues obviamente Dere Piña y tiene un símbolo de, de una piña. M muy muy cómic, ¿no? Sí, sí, sí. sí cómic de los es 70. luego que hice yo ahí con unas plantillas. Sí. Bueno, es muy importante, es muy importante, <laughs> muy, muy, muy importante aclararle a los músicos, bueno, en este caso. Con, con el tema del rock, el por qué es importante que comiencen a, a auscultar, a visitar su página. A ver, para los músicos, eh, yo creo que es importante porque casi siempre, eh, como, digámoslo así, como artistas, pues yo me considero artista <laughs> también. Eh, se parte de que no se tiene conocimiento sobre estas cosas y se cometen muchos errores. Entonces, ah, eso si yo en el barro contrato a un abogado. Hmm. Pero mire las costas procesales. Entonces, como le decían a uno cuando era pequeñito, con lo del doctor Muelitas, es mejor prevenir, prevenir que lamentar. ¿Cuál es el, el, el error común dentro del, dentro del ámbito de los músicos en, en el tema de derechos de autor? Hay muchos. Eh, primero, lo, le voy a poner un ejemplo. El decir, ah, voy a tomar una canción de música, vamos, voy a tomar una canción de reggaetón y la voy a volver metal, que eso no se dan cuenta. Uh -huh. eso, uh -huh. es, eso es un error. ¿Por qué? Eh, porque obviamente como lo que se registran son, digamos, pues se pueden registrar varias cosas no, no importa la prueba hmm. podemos registrar letras o podemos registrar eh, partituras o el ensamble completo el fonograma y van a ver notas van a ver cosas que obviamente un músico que tenga buen oído pues, se va a dar cuenta ya esta se me, me está copiando y el problema es que cuando yo copio cuando yo hago covers bueno que los Cover no tiene ningún problema, ay, que es un tributo o lo que sea. Me estoy, por decirlo así, yo mismo como artista me estoy limitando a que no voy a ser importante. Mm. ¿Por qué? Porque si yo soy original y soy creativo, pues estoy mostrando algo nuevo y puede que eso nuevo pegue. Mm. Entonces, es, ese es un error grave, digamos, la, la, la falta de creatividad, el querer hacer lo que todo el mundo hace. La originalidad. Hace que uno como artista sea distinto. Y no solamente eso, sino que pueda registrar sus cosas propias y le tengan que pagar, obviamente, regalías por lo que usted hace como artista. Entonces, yo diría que el error más grave es intentar copiar, porque, o sea, obviamente no hay nada, como tal originalidad, no, eh, no existe, pero si va a copiar. Copie lo menor posible y sepa copiar. Pida permiso. Mire qué licencias tienen las cosas que usted va a copiar. O sea, haga las cosas al derecho. Es el consejo que yo les doy siempre a, a los músicos, a todo tipo de artistas, básicamente. Punto importante que trató Diego. Investigar qué procesos adelantar. Eso, eh, eh, ese tipo de procesos, los músicos dónde los pueden ir consultando. ¿Qué buscador? Sí. ¿a ¿Qué eh, buscador recurrir? Claro, eso, digamos, en, en la parte de, de, de propiedad intelectual, los registros como tal de propiedad intelectual, digamos, en derechos de autor, eh, no son indispensables. En cosas de propiedad industrial, marcaria, pues sí, sí, obviamente, pues una marca se debe registrar. Pero en, en derechos de autor... No es camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque la obra nace en el momento en que se publica. Mm. Cuando se le da publicidad a la obra, pues ya nace a la vida. Lo, lo que pasa con el registro es que es una cuestión netamente probatoria. Entonces, puede ser eso, eh, obviamente una prueba importante, pero también lo puede ser, por ejemplo, material subido en YouTube. Mm. Entonces, puede alguien hacer una base rítmica igual a la de otra persona en una canción. Entonces llega y dice, no, es que yo la registré en el año 2008, pero resulta que subió el video en YouTube el otro, el original, en el 2005. Entonces los registros sí son necesarios, pero pues es una cuestión netamente probatoria, que ya se entra eh, obviamente a demostrar en un estrado judicial o en una oficina de derechos de autor que tenga funciones jurisdiccionales. Entonces... Como, como le digo, Javier, es como saber hacer las cosas, eh, mirar eh, si esta canción, eh, lo primero que se puede hacer para un cover o estas cosas es contactar al artista. Y vuelvo, insisto, en lo de la originalidad. Y es muy complicado. Porque si no, mira, pues, el, el rock and roll tiene un beat que todo se parece, casi todos los temas, el blues. Mm, sí. eh, los estándar blues es porque es una canción que se parece tanto a la otra que ya la utilizan para hacer ya ni ya ellos ya no tienen problema con eso porque ya son de artistas que prácticamente pues su música está en el dominio público. Pero entonces sí es, es esa cuestión de, de ser responsable con los derechos de autor porque muchas veces, y a mí me da mal niño, porque eso es así, ver que los músicos mueren en la calle, en la, en la miseria, no me acuerdo cómo se llama este autor, pero el tema es ese de que tú lo que quieres es que me coma el tigre. Ese hombre ya… Eh, Está en la indigencia prácticamente. No, murió pobre. Ah. Entonces, y son cosas que suceden. Entonces, digamos, un, un músico como tal no, no tiene seguridad social. Eh, por eso hay que respetarle eso y por eso es, es importante que los músicos se afilien a una sociedad de, de gestión colectiva. Hay muchos músicos que se van en contra de, 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 de las sociedades de gestión colectiva, yo creo que Javier conoce unos cuantos, mm. pero no es irse en contra de las sociedades de gestión colectiva, tal vez buscar crear una que, que le sirva, o si no le gusta la que hay en Colombia, pues afiliarse a la de Ecuador, a la de Chile. sí. Entonces es, es como buscar eso, y, y obviamente pues, el trabajo que tiene que hacer a darse a conocer, a dar a conocer sus canciones, a distribuir sus canciones, para que obviamente eso le otorgue algún reconocimiento y pues obviamente una regalía. Digámoslo con nombres propios. Muchas personas eh, le tenemos prevención al, a Psycho y a Simpro. Existe una, una entidad similar a Psycho y a Simpro que proteja el derecho de los músicos y que, que los aglutine y, y trabaje. Mejor en, en los aspectos de ver, los derechos de autor. Que proteja, es? que proteja como tal y que vigile la actividad del artista, está la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es nuestra oficina de derechos de autor de acá de Colombia. Y hay muchos en el mundo. Por ejemplo, está. Bueno, ahorita no me acuerdo bien. ¿Cómo, perdón? Ah, pero eso, eso es una sociedad de gestión colectiva. No es una oficina de. Y esa tiene una historia <coughs> bastante. particular. Pa, pa, bastante particular. Eh, la que me nombran acá, esa, esa es una sociedad de gestión colectiva como SAICO ya siempre. ¿BMI, cierto? Sí. Oh, yeah. O, o la SCAP que la otra. Ah. Eh, bueno, la cuestión es la siguiente. Lo que pasa es que la gente confunde las sociedades de gestión colectiva con las oficinas de registro de derechos de autor. Mm. La oficina de sociedad colectiva, muchos colegas míos. Una abogada que entrevistaron cuando hubo ahorita ese problema de, de que cuando la pandemia que Saiko iba a cobrar unos derechos sobre sí. los conciertos virtuales y, y todo esto. Ella, no me acuerdo el nombre de ella, pero ella describía que Saiko ya sin pro era como el sombrero que pone el artista en la buceta o en la calle, o que saca el estuche del ah. violín o de la guitarra y la pone ahí para que le echen monedas. Eso es psycho y asimpro. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de las sociedades de gestión colectiva? Es que es muy difícil, por ejemplo, Javier, que digamos es un artista excepcional y, y obviamente pega en todo el mundo, eh, que se ponga por bar en bar o que vaya a concierto por concierto después. O sea, la gestión como tal se la hace psycho y asimpro de, de hacerle ese cobro. Y obviamente, pues, le da unos... unos, unos de esto. Por eso es que, por ejemplo, cuando en, eh, los, los músicos colombianos le toleraban a una banda internacional y más de uno me lo dijo, me lo ha dicho, Diego, es que yo le teleoneé un ejemplo a Slayer o a Inflames, hmm. pero entonces me dijeron que si yo estaba afiliado a una banda asociada, de eh, una banda de gestión... Eh, perdón. Ay, perdón que estoy afiliado a una sociedad de gestión colectiva. ¿Y, y, y qué es eso? Yo le dije, no, le, le preguntaron a que si está afiliado a Psycho y a Simpro. Ah, que me tenían una platica. ¿Usted está afiliado? No. Mm. Claro, le preguntan porque la banda principal del concierto si sí está afiliada a alguna. Puede estar a la Bien may o la Ska. OSCAP, o la SGAE de España. Entonces... Para eso son las sociedades de gestión colectiva, pero no es que ellos vigilen. No, ellos lo que hacen es eh, recaudar, o sea, ellos lo que hacen es eh, conseguirle a usted sus regalías. Puede darse el, 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 el proceso de crear una, una sociedad de gestión colectiva sí. enmarcada bajo los parámetros del ROC. Sí, aquí en Colombia, no me acuerdo el nombre, si eso al fin creo que se volvió una ley posterior. Eso fue un decreto que salió en el gobierno de, de Santos. No me acuerdo el número. Pero eso le llamaban, dice es que la ley Vargas Lleras. Ah, sí, eh, eso, sí. Esa, eh, 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 ahorita no me acuerdo bien, pero es, No, porque no venía preparado para eso. <laughs> pero, pero sí, esta, esta norma eh, dice cómo hacer una sociedad de gestión colectiva. Mm, claro, para... Me acuerdo... Yo la, la, la estudié un tiempo y tienen que ser como 100 artistas, puede ser del mismo género musical, y aportar eh, 100 pruebas, bueno, 100 pruebas no, pueden ser varias de temas, no hice el medio de prueba, puede ser el fonograma o podría ser eh, partituras, que tenga pruebas de la música que hace, puede ser del mismo género musical. Entonces, ahorita ya, ya que... Allí nos nombraron eh, la BMI, o bien precisamente esa eh, surgió para ayudar a los artistas de color que eran la minoría, a los artistas independientes, porque las cap hacía lo que se le da la gana. Cuando empezó el, el rock del, perdón, cuando empezó el boom del rock and roll, entonces ¿cuál era el miedo que había? Que era una música un Bien tipo de heridos. música que tenía un alto contenido sexual, erótico, eh, perversión. Eh, el rock and roll empezaba así, como, pues, era un baile, como, un baile como... sugestivo. Sugestivo para la época. Entonces, eh, prohibían a los artistas eh, tocar este tipo de música y obviamente las emisoras no los querían. No, no querían que, que esta música se pasara en, en las distintas emisoras, prácticamente. Entonces, eh, entonces llegó y dijo, y dijeron algunas personas, asociémonos y creemos nuestra propia sociedad de gestión colectiva. Y así fue que sonó, eh, y así fue que se creó bien ahí. Prácticamente, eh, lo que se hizo fue eso. Entonces... Ahí hubo también otro fenómeno que fueron las rayas piratas que hacían en lo más altas o en buques en alta Altamás, que inclusive hay una película que se llama Los Piratas del Rock, que sí. fue basado en eso. Entonces son, son, son estas, estas cuestiones que, primero, dieron lugar a la ilegalidad por no permitir que, eh, digamos, los, los artistas eh, de color o los, los jóvenes pudieran sonar en las radios. Entonces, por eso fue que se empezó a crear esta sociedad de gestión colectiva y este tipo de emisoras en alta mar que fueron muy conocidas, que colocaban rock and roll las 24 horas. Y tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos esto no estaba permitido. Uh -huh. Punto importante. Mm, Nosotros podemos llegar a, a conseguir fácilmente que Diego brinde capacitaciones, conferencias y demás, a dónde lo pueden contactar, porque ya ha habido un, un registro, un historial de conferencias que ha dictado, pues en el ámbito del cómic, unas de música, pero, pero, pero hagamos énfasis, hagamos hincapié en ese aspecto, dónde lo pueden contactar y también ilústrele a los, a lo, a los televidentes de los contenidos de, de dichas conferencias, pues para que se animen que está, al fin y al cabo estamos aquí para aprender y, y esta gestión es bastante importante. Bueno, pues. bueno, hay un tema bastante importante y es explicarle a los televidentes el contenido y la importancia de las conferencias, ¿Mm? eh, para que obviamente lo contacten, entonces recalcar ese, esa, esa parte, cómo contactarlo y, y el contenido que es vital. Para, para sembrar esa inquietud y que la gente lo siga y lo contrate y, y, y sepan de qué, se va de qué van a tratar dichas conferencias, temas y demás. Ok. Um, en todas mis redes sociales me consiguen como Dere Piña. Um, es muy importante que se suscriban a mi canal de, de YouTube. Es una cosa que a mí, esa retágila no, no mm -hmm. me gusta mucho, pero. Es necesaria. Es necesaria por, por el, el crecimiento y la viralidad que. Que pueden llegar a tener mis contenidos porque la idea es llegarle a más personas. Entonces, también en TikTok estoy como de Erepiña. En todo lado me pueden conseguir fácilmente como de Piña, En Facebook también tengo un fanpage de Dere Piña, Y Twitter, aunque no sé si el Twitter todavía. Sí, toda <laughs> la canción. O sea, lo que más se utiliza prácticamente el canal de YouTube y el TikTok. Eso sí, el TikTok se mueve bastante. Hablando de TikTok, lo bueno, lo malo y lo feo de, de esa plataforma en su experiencia, ya que la utilizan mucho lo bueno hmm. es que se logra un buen alcance fácilmente <laughs> lo malo que, que los videos son muy corticos <laughs> y lo re malo yo diría <laughs> es, o lo feo más bien el formato vertical no es que me llame mucho la atención me parece que en un formato horizontal uno hace más cosas más. Entonces yo diría que ese formato... Y, y lo otro que sería feo es, digamos, hacer viral cosas que no son importantes ni necesarias. Y eso es lo que hace el, el TikTok. Entonces, ah, que se le cayó, que se tropezó <laughs> o que hizo bromas en la calle. No le han de pronto importado contenidos que sean educativos o académicos. Se, se premia la estupidez. Sí, básicamente. Bueno, pongámonos a filosofar, pongámonos trascendentales. Diego ha participado como, como director de un medio de comunicación, como lo es Metal a la carta. Uh -huh. También estuvo con Sonidos a la carta, eh, ahora desde el, desde el aspecto... Mm, educativo, con, con historias de propiedad intelectual, se está dando cuenta del panorama de cómo, de cómo, de cómo funciona eh, la escena del rock y del metal aquí en Colombia. Entonces, partiendo de toda esa experiencia, eh, háblenos de, 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 de esa impresión que le da a Diego esto que llamamos escena rock. Si ha crecido, hemos visto estancamiento, ¿para dónde vamos? ¿Qué consejos tiene al, al, al respecto? Eh, yo pienso que haciendo buen uso de, de las herramientas que otorga las redes sociales y las aplicaciones, se, se está llegando a nuevos públicos de una manera más fácil. Eso, por un lado, es bueno. Digamos que ahora que estamos como en, casi en post pandemia, que ya estamos saliendo un poco de ello, nos estamos dando cuenta que, como dicen por ahí, que no hay mal que por bien no venga ni mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista a exacto algo así? Ay, sí. la idea <laughs> es esa exacto entonces qué pasa la cuestión es que ahorita la gente sí está aprovechando los medios digitales y eso es muy bueno Porque, o sea hubo como un avance un avance uh, eh, logístico en cuanto digámoslo la agilidad en la forma de hacer las cosas Partiendo de, de cosas tan fáciles como, no sé, no hacer una fila en un banco, mm. hacer todo desde un celular o hacerlo de, desde, desde un computador. Entonces, a los músicos también les benefició eso, que ya están haciendo más uso de las plataformas para subir música. Obviamente, ay, sí, la nostalgia. Es que a mí me suena mm. mejor un acetato, un disco de vinilo. Sí, es cierto. Mm. Pero ahorita le puede llegar a, a, a muchas personas por Spotify, por Deezer, YouTube es una maravilla para los artistas, así digan, ay, es que me pusieron, me, me penalizaron y esto y lo otro. Pero se cuenta que también así como los demás artistas están cuidando, usted también puede, cortar, eh, puede cuidar lo suyo. Si usted hace una obra original muy buena, un ejemplo, por ejemplo, Los Artie Monkeys, esa es una banda que se hizo en redes sociales. Empezaron por MySpace, pues en YouTube, subiendo contenidos. O sea, ahorita es como pegarle a la tecnología. Es mucho lo que pueden hacer nuestros artistas. Hay artistas muy buenos, eh, tanto de rock como de metal. Eso de la nostalgia del pasado, yo creo que no. O sea, yo respeto la opinión de, de muchos. Ay, que no, que el sonido análogo, que las cosas como se hacían antes. No, hombre. O sea, usted ahorita tiene la oportunidad de. De, de, de poder crecer, obviamente con eso que usted tiene, seguirlo mostrando. Eso, eso, eso viejito que usted tiene de su época, eh, si le gusta el rock and roll, el blues, el funk, el death metal, eh, mostrarlo ahora a través de redes sociales, aprovechar todas esas herramientas virtuales es importante para crecer como artista. Y yo digo que es como el, el momento clave de hacerlo. Bien. Ahorita, bueno, a raíz de ese tema que hablamos de filosofar, del crecimiento de la música eh, y abramos el espectro eh, y ya que se tocó el tema del, de la pandemia, me imagino que Diego ha visto esas propuestas musicales de diferentes eh, sonoridades que han salido y, y de, hablemoslo también de, 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 varios, de varios segmentos musicales, de varios temas corrientes. Sí. ¿Qué ha descubierto Diego en, 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 en ese proceso, con qué bandas se ha topado, hablemos lo del funk que, que ahorita hablábamos en común, que tenemos ese gusto hacia el funk, que ha de pronto visto en nuevas bandas de blues, de death metal, bueno, hablemos de eso que rescata de las propuestas nacionales emergentes. Pues, propuestas emergentes. nacionales emergentes. Eh, Hoy en día digamos emisoras como radiónica y radioactiva pues cumplen su función, ¿no? Aunque pues siempre ha habido la polémica que se maneja lo de la payola, sí. de que si tiene dinero le pongo el tema, todas estas cosas. Pero de todos modos, eso sí se ha evitado bastante con las redes sociales. Fuimos bandas así como medio conocidas como que le dijera yo ahorita, como diamante eléctrico, que ha ganado Grammys. Sí o como la Burning Caravan, bandas así que se han dado a conocer mucho en medios, uno se da cuenta que aprovechan lo, las redes sociales, eh, es, es es algo así como decir, Ay, me voy a quedar estancado porque hice un toque y me fueron 10 personas, ya o sea, ahorita, en, hoy en día no pasa eso, porque hay formas de lograr ingresos, o lo que llaman hoy en, hoy en día monetizar, por ejemplo, eh, a través de las redes sociales. Entonces ya no necesitan tanto la presencia de que Ay, que voy a tocar en un bar y que se va a llenar y que voy a hacerme dinero con, el, con, con las boletas. Porque pues, si no funcionaba antiguamente, ahorita no va a funcionar. Mientras menos sí. Yo que organicé toques, eventos en bares y todo esto, cada uno tan desilusionado de que gastaba una plata en publicidad, que los afiches, que los flyers, las boletas, pagarle al, al señor del bar. Y todas estas cuestiones. Y la gente, una boleta de 10 mil, que lo dejaron entrar por 5 mil. Entonces, yo creo que ya ahorita con los streaming y con toda esta cuestión que existe. Primero puede haber imparcialidad. Porque uno, como se vuelve autodidacta, ya no depende de un tercero. Casi puede hacer la mayoría de cosas directamente. Entonces, lo que tenemos es que si somos creativos y hacemos cosas que le gusta al público, pues obviamente podemos llegar lejos y podemos mover. Nosotros mismos esas herramientas. Yo pienso que es lo que tienen que hacer las bandas hoy en día. Ahora, hay, por ejemplo, y yo creo que le hemos hablado con Javier, eh, hay bandas, por ejemplo, tres eh, Cholen, que es muy conocida en la escena de Bogotá, que ya lleva como sus 23 años. Yo pienso que había hecho las cosas bien en manejo de imagen de la banda merchandising y, y ha, sí, él empezó siendo un género musical y ahorita es como más death metal continuando un poco al grupo también y han sabido como consolidarse sobre todo con el merchandising las carátulas de los álbumes estas cosas son muy llamativas entonces uno va en enrocar el parque muchachos y muchachas de 15 18 años con sus eh, buzos sus tops, sus cosas, sus esqueletos de, de trocholén. Entonces, uno se da cuenta que las bandas, si saben adaptarse a los medios, pues siguen adelante y, 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 y siguen con esa re representación, que pienso que en cierta manera es lo que deben tener las bandas de rock y metal nuevas. Esa presencia del merchandise record eh, recordatorio de imagen y demás. Sí, y, y a eso voy a otra cosa que es importante, mm. y se lo digo que no lo hacen los especialistas en, en derechos de autor, y lo deberían hacer, y lo mismo cuando invitan a personas a conferencias, eh, le dicen, usted que sabe de propiedad intelectual, háblele a este grupo de que hablan solo de derechos de autor, y ahí se comete un error. Ahorita hablamos de merchandising, mm -hmm. y yo puedo hablar de, de marcas, y de cosas que son de propiedad industrial, que se utilizan más para las empresas, pero también se deben utilizar para las bandas, porque las bandas son de empresas. Mm. Y es que vamos a mirar, Queen tiene pues, una banda de, de tantos años, y mucho tiempo de, después de la muerte de, de, de Freddie Mercury, la gente aún, aún la reconoce, la escucha con este vocalista que hacen este proyecto no me acuerdo ahorita el nombre eh, sigue vigente la banda mm, era, eh, él era de Bad Company no era él salió de creo que fue un Factor X de Estados Unidos ah no de un de un American Idol de uno de esos de esos realities y él, y él y él tiene pues no digamos que tiene la voz de Freddie Mercury pero pues, obviamente sí, lo hace bueno. muy bien entonces son, son bandas que, que son empresas y, y siguen adelante. Eh, Motorhead, Iron Metallica. Maiden, Metallica. Entonces, obviamente manejan toda esta parte de registrar marcas. Yo tengo un video precisamente de una demanda que Metallica le puso a, a Scotia Banco El Patria por una tarjeta de crédito que se iba a llamar tarjeta Metallica. Incluso por unos perfumes también hace unos años. Ellos sí, también pusieron el grito sí, en el cielo. Exacto, porque ellos tienen sus marcas registradas y ellos no, no dejan que pues como es marca notoria marca notoria es una marca que no importa que registren otras marcas en otras categorías pues obviamente los van a confundir claro es como si sacan una marca de ropa Coca-Cola pues van a decir es de la empresa de la gaseosa hmm. o lo que pasa con Google antes de que existiera Google había una empresa de ropa en creo que en Pereira o en Manizales no me acuerdo bueno en el Triángulo de Café, por esos lados. Y, claro, pues se llamaba ropa Google, pero llegó Google y... Mm. y Nosotros somos marca notoria, qué pena, pero tienen que cambiarle el nombre. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, como, eh, volviendo, porque me estoy yendo ahí como por las ramas. Volviendo a, a lo que le quiero comentar a Javier, es muy importante hacer uso también de las marcas. Mm. Porque... El mismo para proteger, inclusive si, si la banda tiene una mascota, un Eddie por ahí, una cosa nueva que hayan inventado. Entonces, eh, el, la, la propiedad intelectual nos brinda una protección integral, pero la gente solo se da por el lado de los derechos de autor. Y al músico hay razón? que enseñarle todo esto. Claro, el tema es largo. O sea que podemos llegar a pensar, así como, como se le está haciendo énfasis a los grupos de diferentes estilos que deben tener un, un equipo de trabajo como, como su diseñador, como su manager, como su jefe de claro. prensa, podemos llegar a, a, a ver que, que ya un, un abogado especializado en derechos de propiedad intelectual es necesario para, para una banda, para un artista, ¿cierto? Sí, sí, claro. Y por ejemplo, digamos, eh, si para un logo. Mira a ver si hay eh, plantillas libres de licencia que solo no las consigue. Tipo, inclusive hasta las fuentes de letras que se consiguen de, de Word y eso hay unas que están protegidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mirar eso en, en, lo, en lo posible, buscar licencias en todo, inclusive eh, en, en programas de diseño, programas de grabación de audio de también de video de todo lo que utilicen es, es mejor que, que se curen en salud y consigan una licencia si sea barata porque pues es, es, es la cuestión de que también pues los, los programadores también es, merecen pues tener unas regalías mm. y todas estas cuestiones o sea hay, hay que mirar muy bien hacer las cosas bien desde el principio yo, yo por lo menos yo para editar mis contenidos y todo yo compro licencias Inclusive las plantillas de Word yo las compraba. Pues, Unas cosillas baraticas y todo este cuento. Yo pienso que es mejor. Ay, no, que se puede hacer esto así, que sí, pero pues de pronto puede que tenga un problema. Uno nunca sabe. Nunca sabe porque hay, hay cosas que inclusive uno mira hasta en los videojuegos. Han pasado demandas por cuestiones así. A poner un ejemplo, por ejemplo este juego Call of Duty. Tenía mm. un personaje femenino. Y resulta que fueron unas fotos de una que le tomaron a una modelo, pero esta modelo había servido para una película y, obviamente, pues los, los guionistas llegaron a decir, venga, ¿qué pasó acá? Ustedes están utilizando prácticamente la misma imagen, pero con otro nombre. Y pues no era culpa de la modelo, sino del del, de la empresa de videojuegos que, que fue el, el, el que lo produjo. Bien. Bueno, para finalizar... Eh, recalquemos esa, esa importancia eh, del contenido de Piña Y ese mensaje, pues, para los, lo, los televidentes que lo sigan, que no vean este tema, uno menciona derecho y, y se configura uno en la cabeza un poco de, de temas aburridores y, y resulta que, que, que esto es apasionante porque tiene muchas aristas, tiene bastante de dónde investigar y de dónde coger. Entonces, ese mensaje, ya para finalizar. Ah, bueno, Javier, eh, pues antes que todo, de verdad, muchas gracias por el espacio. Digamos, esta oportunidad de demostrarle a la gente que los derechos de autor y, y en sí la propiedad industrial, bueno, la propiedad intelectual en general no es mala. Eh, siempre se meten en eso en la cabeza. Entonces, como yo lo digo siempre lo dije al principio del programa, es mejor prevenir que lamentar. Y, y, ay, pero no, este es un abogado malo, porque uh -huh. si la embarran, pues le pagan honorarios, ¿no? Pero pues, es mejor hacer las cosas al derecho desde un principio. Páguele mejor a un abogado uh -huh. cuando empiece a hacer su proyecto, uh -huh. porque si le paga ya cuando la embarra, pues hombre, le va a tener que pagar más Mucho por dinero. costas judiciales. Hombre, si usted hace... Usted contrata a alguien, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo se hacen los registros? Eh, que yo quiero registrar mi marca o, o estas cosas. Es mucho mejor. Y pues hay otra cosa, pues también en, en cierta manera ya contradiciéndome yo, uh -huh. también a veces eso de, de que es mejor pedir perdón que pedir permiso también funciona. Uh -huh. Pero mire, a ver si sí, sí funciona si sí, si sí, 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 sí puede tener un problema mayor como yo tengo muchísimos casos de cosas que han pasado lo que hablábamos el otro día con NC Hammer o con Vanilla Ice se hicieron sampler de canciones que ya existían y se ganaron unos líos ahí tremendos líos tremendos líos porque pues sus canciones se dieron a conocer mucho entonces el mensaje como tal es invitar a la gente a que haga uso de las herramientas que da la propiedad intelectual, sobre todo a los artistas y las personas que tienen que ver con las industrias creativas. Básicamente es eso. Y les hago una invitación muy especial a que me sigan en, en Derepiña, Piña, precisamente porque yo les estoy dando a conocer todos estos contenidos de una manera, eh, digámoslo así, amable. Relajada. Relajada, que, mm. que los van a entender fácil. Yo pongo ejemplos con películas o con Comics. cosas sí, mm. bastante sencillas. Bueno, ya todo está dicho. Ya lo saben, sigan a DR Piña en Historias de Propiedad Intelectual. Recuerden también seguir conectados con la programación de Teleafro. Esta es nuestra casa. La casa se llama Crispeta Galería. Y el radio show, Stone Cold Radio Show. La invitación es a que mantengan el rock and roll muy en alto. Así que, chao pues.